Hola amigos, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo juego. Se trata de Quistopia. ¿Y qué hago yo aquí en Quistopia? Bueno, pues he recibido una invitación, una petición de colaboración de los creadores de Adler Interactive y me han enviado una clave. No me han pedido que le hagas un pequeño review, que suba algunos vídeos. ¿Y qué opinas sobre el juego? Y nada, pues después de unos días que no he estado por aquí activo porque he estado un poco liado, pues aquí estamos y vamos a hacerle el favor a Adler Interactive de probar su juego. Así que sin más vueltas, vamos a probar este Cristopia. A ver qué tal. Lo acabo de arrancar, no tengo ni idea de cómo va, así que es lo primero que voy a ver. Así que empezamos por el Chapter 1. Capítulo primero. No tengo ni idea. That a distress signal could unveil such dark and forgotten history. It was supposed to be another quick harvest. Get in, reap what you can, get out. 10 minutes, tops. It turned out to be much more complicated than that. My name is Nova Dune, and this is my journey into Cristopia. Muy bien. Nova Doom. Vale, eso va de puzzles. No sé exactamente cómo irá. Iremos probando. Bueno, aquí tenemos una pantallita pequeñita. Una ruedecita con las opciones. No hay mucho. Silenciar. Y volver al menú. Salimos. Aquí tenemos una mochila con datos de cristales y reliquias. De momento no hay nada más. Ah, va por niveles. O sea que en cada nivel habrá que ir pillando ciertos cristales y ciertas reliquias. Vale. ¿Qué más? Con el ratón movemos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos una ruedecita. Vale, me imagino que hay que pintar los mismos colores. Ok. Vale, se activa este primer cristalito. Y aquí tenemos, os supongo que otra prueba. Vale. Habrá que girar esto hacia aquí. Y habrá que girar esto hacia aquí. Y esto hace aquí. Y listo. Ha sido muy complicado. Pero bueno, para ir empezando no está mal. Entiendo que ya tengo que entrar. ¿O hay más secretos? Parece que no hay más secretos. Vale, pues supongo que, entraremos. Entiendo que si sigo en el nivel 1. Vale, seguimos en el nivel 1. Aquí tenemos otro puzzle. Pero claro, salimos porque no veo ningún dibujo que se le parezca. Aquí otro puzzle, otra ruedecita. Y aquí hay otro puzzle. Que ahora mismo no sé de qué va. Vale. Esta carta esperando por la redención. Lo que hemos hecho es una desgracia, pero ni. Vale. No entiendo mucho, pero bueno. Vale. Tenemos nuestro primer carta barra mensaje cristalito. Vale, ahora mismo no tengo mucha idea de qué tenemos que hacer.
Aquí hay unas huellas. Oh, es las huellas para salir. ¿Qué tengo que poner el mismo dibujo? No lo sé. El gusanillo. No hay muchas pistas aquí. ¿Esto qué es? Oh, estoy partiendo vasijas. Ok. Esto no tengo muy claro qué es todavía. Parece un tío riñendo. Vale. La verdad es que muchas pistas no hay. Si la primera parece muy sencilla, aquí no hay pistas de nada. No lo sé. ¿Cómo era el dibujo de la primera? Vale. Un número 2 invertido. Ponemos el número 2 invertido. Vale, aquí hay pues siete figuritas, las mismas que hay aquí. Y aquí hay una, parece que está rota. Esa es la única pista. Una rota y un flequillito aquí. Es lo único que veo, pero no hay mucho más. Y aquí son todas iguales. Vale. No tengo ni idea de qué va esto. Vale, voy pulsando por aquí. He partido otra vasija. Y aquí no hay más. Y aquí no hace nada. Aquí no hace nada. ¿Y esto qué es? Vale. Se supone que este es el dibujo. Entonces, una X. Una X marcada arriba. Vale, ya he abierto una. ¿Y qué más? ¿Y aquí qué? Todos arrodillados. Todos para abajo. No lo pillo. No lo pillo. Aquí están todos para abajo. Y tiene este una muesca aquí. Y este tiene una muesca aquí. Es evidente es esto, pero no veo. Vale. O sea, eso significa que uno va para arriba, el primero. Bueno, no lo tengo muy claro. Bueno, sigamos. Ok. Tercera pantalla.
Aquí tenemos otra ruedecita. Vamos a hacerla, que está aquí el dibujito. Ahora investigaremos el tema. Vale, es una U. Vale. Hostia, no es. Vale. Siguiente mensajito. No puedo parar. Very much, and I promise to be careful, Mix. De acuerdo, este tiene una hija. Vale, ¿esto qué es? I found what seemed to be a ceremonial mask. It must have belonged to someone that used to live here. Where did they all go? Vale, hemos encontrado una máscara ceremonial. Ok. Y eso es una de las I reliquias. found what seemed Ok. to be a ceremonial mask. Vale. It must have belonged to someone that used to live here. Where Bien, did they aquí all go? tenemos. Vale, una primera. Aquí no se puede hacer nada de momento. Salimos. ¿Y qué tenemos aquí? Otro puzzle. ¿Esto qué es? No sé si lo estoy haciendo lo correcto. Vale, de momento no ocurre nada. Partamos vasijas. Partamos cajas. The objects I found were ancient to me, but I could feel that some of them were brimming with energy. I had yet to find what they were used for. Vale, tenemos otra reliquia. Ha dejado un hueco, o sea que debe de haber otra por aquí. Ok. Salimos. ¿Qué tenemos aquí? Más vasijas. Más vasijas. Y aquí tenemos otra que parece ser una C. ¿Y si pongo aquí la C? ¡Oh! Vale, esto lo he hecho sin querer. Y tenemos un cilindro. De acuerdo. Parece ser que iba aquí. Usar. De acuerdo. Y necesitamos otro más. Ok. ¿Listo tú? Estoy listo. Así que la pista está por aquí. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ya te lo digo. El barril tenía una C. Me imagino que será. Este. Este. Estaba aquí. No, este estaba aquí. Y la mascarita aquí, ¿vale? Sí, este está bien. El barril en la C. Y este, esta forma de U. Vale, es evidente que esto es aquí. La columna forma de U. Y este forma. Vale, ahora parece que sí, ¿no? ¿Estamos? Exacto. Y ya tenemos el cilindro. Ah, está chulo, está chulo. Está interesante el juego. Y ahora nos veremos aquí y usamos el cilindro. ¡Y voilà! ¡Olé!
Ok, no sé si me he dejado más. Más. Reliquias, pero bueno. Entremos. Vamos a ver el siguiente puzzle, vale. Este parece que es más complicado. Esto se mueve por aquí. Vale, y esto se corta aquí. Ok, necesitamos algo más aquí, ¿no? Necesitamos algo aquí. Vale, necesitamos algo más aquí. ¿Qué tenemos aquí? Esto es ir investigando. Vale. ¿Qué es esto? Vale, hace falta un cilindro. ¿De dónde lo sacamos? De las vasijas parece que no. ¿De dónde sacamos ese cilindro? ¿Será de aquí? Por aquí no me deja hacer más nada. Aquí no puedo hacer nada. Ajá. Pensemos, si bajo esto aquí y este lo bajo aquí, no, y este lo bajo, subo aquí. ¿Listo? ¿Y ahora qué? No lo pillo, ¿eh? No lo pillo. No lo pillo. Este lo echa para acá y este lo echa para allá. Necesito otro chorro de agua. Vale, ¿de dónde lo saco? Vamos a otra vez. Vale, el chorrito lo tengo aquí. Si lo echo para arriba, no hace nada. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Si echo el chorrito para acá, eso es para allá. Pero ya me deja de echar aquí. Por tiempo tampoco, y este tampoco. Ahora sí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Lo he hecho, ¿no? Vale, voy a llenar los dos. Uno, uno y dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, otra vez. Vale, los lleno los dos. Uno y dos.
Algo no estoy haciendo bien. A ver. Los dos llenos de agua. Bajo uno y bajo otro. ¿Qué pasa? Vale, los dos depósitos llenos. ¿Estamos de acuerdo? Si bajo uno y bajo el otro, se van vaciando. Este se vacía muy pronto. O sea que este lo dejo lleno. En automático. Y ahora bajo este. Y no hace nada. Lo lleno. Y lo lleno. Los dos llenos, ¿vale? Ok. Se supone que tengo que bajar este y este. Uno y dos. Vamos, vamos. Tío, ¿qué pasa? Venga, los dos llenos. Y ahora, uno y dos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vale. Lo pillo. Lo tengo. Tengo que bajar los dos y subir el haz hacia arriba, ¿de acuerdo? Uno, dos y... ¿Qué pasa? ¡Hostias! Que no... Vale, que no había enganchado bien. Vale, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Llenamos el depósito. Bajamos los dos. Y el rayito para allá. Eso es. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Uno y dos. Eso es. Ja. Got the best of me when I carefully put my lips against the mouthpiece of the old flute-like instrument and gently blew. Esto es para una reliquia, solo. I knew that I would never again underestimate the dangers of this. Vale. Solo es para una reliquia. Madre mía. O sea, me sigue faltando el cilindro. Ok. ¿Y dónde diablo está el cilindro? Hola. Cilindro. Pero así que no hay más nada donde actuar. No hay más nada donde actuar. No tengo más. No tendré que pillar lo del anterior, ¿no? What? No jodas. Había otra puertecita, ¿vale? Tío. Vale. Seré estúpido. Ok. Siguiente mensajito, algo más. Ese puzzle está listo y aquí no hay más nada. ¿Esto qué es? Aquí algo brilla. ¿Qué es esto? Otro mensajito.
celebrate the incoming of a new building card of my future entry image. And your brother will be called Rockax over fixed drive. Vale. Okay. Algo más. Aquí hay vasijas, vasijas, cajitas, cajitas y nada más. Venga. Tenemos el cilindro. Ponemos el cilindro. Usamos. ¡Hostias! Otro puzzle. La verdad es que el que le gusten los puzzles, el juego. Otra cosa no, pero puzzles. Vale. Esto no gira. Esa la tengo que quitar. Y ya está. Vale. Vale. Tenemos salida. Venga, siguiente puzzle. Aquí tenemos mensajito al canto. And then I feel everyone that you are delusional sick even try. Vale. Partimos. Listo. Tenemos puzzle. Otra cajita. Las cajitas. Ambra, mira, debe ser otra reliquia. I couldn't stop looking at the writing. Vale. Ok. Los cristalitos están todos y las reliquias están todas. Vale, entonces estamos ya en el final. Y aquí tenemos más cajitas. Aquí ni nada. Aquí hay un puzzle de agüita. Vale, pero para eso necesitamos más agua. Porque aquí no va nada. Y aquí, esto no se mueve algo. Vale. Si pongo esto aquí, llega aquí. Si pongo esto aquí, llega aquí. Y si pongo esto aquí, llega aquí. Ese puzzle tampoco ha sido muy... Vale. Tenemos el primero activado. Vamos a activar el segundo. Entiendo que... hay que llegar hasta aquí. Hasta aquí. Desde aquí. Esto va aquí. Y metemos agua aquí. Sale por ahí. Esto también va por tiempo. Lo rellenamos. Y ya está. Y parece que fin del nivel. No parece que haya más nada, así que fin del capítulo 1. A peaceful tribe used to populate Crystopia and the Cosmic City Springs. No intelligent life has been found so far. Vale. Bueno, pues aquí, hasta aquí está esta primera toma de contacto con Crystopia. Bueno, vamos a ver. Si alguien busca acción, aquí no la va a encontrar. Pero si a alguien le gustan los puzzles, pues este es su juego. Porque está curradito. Está muy currado. Y gráficamente está muy bien. Parece que tiene una bonita historia. Algunos puzzles son muy fáciles. Y otros pues hay que comerse un poquito más el coco. Lo normal. No son todos fáciles. Ni son todos difíciles.
Pero como juego está bastante bien. Si te gustan los puzzles, este es tu juego. Si te gusta pegar tiritos o partir cabezas, evidentemente no. Este juego es tranquilito y para comerse el coco. Pues sí, posiblemente juegue alguna partidilla más porque la verdad es que está interesante. Así que nada, hasta aquí el comentario, la review. Gracias a Adler Interactive por enviarme la clave. Y espero que os guste este juego. Lo he hecho en español porque es mi idioma nativo, a pesar de que muchas veces hablo en inglés en el canal, pero hasta aquí. Lo dicho, gente, interesante juego. Si te gustan los puzzles, está muy chulo. Y esto es todo. Así que nos vemos pronto. Bye bye.